Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Johan Vera y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ya que el piscinero ya se fue. Oh, do you need to get out? Yeah. Yeah, right? Okay. Esta semana quiero traerles un video así súper veraniego, ya que, bueno, acá en Estados Unidos estamos en verano. Hoy es día que le toca baño a mi perrito. Entonces, ya que le toca baño, decidí hacer un video acerca de mi mascota. Siempre he visto el tag de la mascota, el furry friend, y dije, pues bueno, hagamos el tag de mi mascota. La verdad que con mi mascota yo me divierto muchísimo. Pasamos momentos llenos de aventura. Momentos llenos de adrenalina. De emoción completa. Entonces, en este video vamos a conocer un poco de mi perrita y mi relación con ella. Fluffy es un French Poodle de 15 años. ¿Pueden creerlo? Ya tiene 15 años, imagínense. Hola. Pues acaso yo le puse el nombre lo puso mi hermano cuando éramos muy chiquitos. Yo tenía como 2 años, la verdad, no me acuerdo. Entonces, Fluffy es un perrito que nos ha acompañado toda la vida. Ha viajado con nosotros a todo lado, vivía en Ecuador, ya es ecuatoriana. Y luego también se fue a Colombia, vive en Colombia. Y ahora está acá en Miami con nosotros. Está muy asustadita porque le toca baño. Fluffy se me hace un nombre súper chistoso, la verdad yo no me gusta mucho el nombre de ella, pero pues nada, toda la vida ha sido así. Fluffy significa como esponjosita, porque de chiquita era muy muy esponjosita y gordita. Ay, mi perrito. Bueno, le toca agua. Una nadadita más. Really, nigga? Fluffy sigue temblando. Entonces les contaba, al principio no era muy bien recibido en la casa porque mi papá no quería perros. Entonces al principio le decía, ¿el perro o yo? Le decía a mi mamá. Y bueno, y mi papá pues eligió al perro. O sea, mi papá sigue acá, pero terminó eligiendo al perro. Y bueno, y mi papá al final se acostumbró y terminó encariñándose muchísimo. Pero al principio no la quería para nada. A ella la cogimos porque mi abuelita, que en paz descanse, ella tenía un perrito y ese perrito tuvo pues sus cachorros. Y de sus cachorros salió Fluffy. Fluffy era como la más gordita, era la más grande de todos los cachorros. Y la elegimos justamente por eso. Fluffy nunca tuvo hijos, no pudo tener hijos. Porque es lesbiana. Porque intentamos muchísimas veces para que tuviera hijos, como que la llevamos a perros, les dábamos privacidad, les dábamos su espacio, les hacíamos todo para que pudieran hacer sus cosillas, pero ella no los mordía y no los dejaba nunca. Entonces, pues, sí, quedó virgen. Ella es un perrito muy divertido. Miren, va a hacer trucos. Fluffy, paw. Fluffy, paw. 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 Fluffy es muy divertida. Yo no me doy por vencido. Yo quiero mundo contigo. Juro que. Bueno,
bueno, así no haga, no, en verdad, ella hacía muchísimos trucos. O sea, sí hacía la del muertito, la de la pata y todo eso, pero ya como está tan viejita, ya casi no ve, no escucha. Ahí me escuchó. Tampoco ve, ni si se da cuenta, se está quedando calvita por acá. Pero tiene una sorpresita. ¡Sorpresita! Fluffy, respecto a su personalidad, bueno, ha cambiado muchísimo, porque ella de chiquita era súper, aunque a su lado había sido bien brava, como que llega gente a la casa y le muerde a todo el mundo, súper, súper brava, pero con nosotros es muy leal, es muy tierna, él le gustaba muchísimo jugar. Fluffy para mí es esto, lo quiero muchísimo, es una viejita sabrosona. ¡No! Acá en la casa, o sea, no saben lo mucho que le consentimos a este perrito, en serio. En el cumpleaños se le invita a la familia, se le hace pastel, todo el mundo viene y le canta, ella le tiene miedo al fuego, entonces ni siquiera se acerca al pastel. Pero todos estamos ahí como vos, como Happy birthday to you, happy birthday. Y ella ni se da cuenta. O sea, ella en verdad la pasa muy bien, se la consiente muchísimo, muchísimo. Tiene, no les miento, tiene 4 camas en la casa. Fuck. Yo quiero morir contigo. Pero ella sí tiene algo muy chistoso, que miren cómo se sienta. Porque ella se rompió las caderas, entonces ella se resbala mucho y siempre se abre de piernas. Entonces si no alcanzan a ver, no se acostó. Pero ella como que se abre así de piernas. Qué divertida que es. No me quiere. Está muy brava. Se lo juro que normalmente no se comporta así conmigo. Pero como le di el baño, está traumada. Besito. Beso. Pero bueno, este es el video de la semana. Yo sé que es un video bastante corto y no tan sustancioso. Pero en verdad espero que les haya gustado muchísimo, que hayan aprendido un poco de Fluffy. La verdad que quería hacer este video porque en menos de un mes ella cumple años. Ella cumple en septiembre 9. Entonces queríamos... Quiero como hacerle, o sea, quería hacerle un video antes de que cumpla los 16 años. Pueden creer los 16 años. Este es Fluffy, yo soy Johan Vera. Si les gustó el video, por favor denle like, compartir, suscribir y toda la cosa. Y nos vemos la próxima semana. Yo soy Johan Vera, les mando un abrazo y un beso. Y les chao. Chao. Ah, no, antes de irme, si alguno de ustedes se ha preguntado por qué esta semana no estaba subiendo covers, lastimosamente ahorita estoy en un contrato que no me deja subir covers hasta que lo que estoy haciendo ya pueda salir al aire, entonces ahorita en este momento tengo que parar los covers, pero literal son solo como por 3, 4 semanitas más, donde por fin les podré contar lo que he estado trabajando casi que todo este año. Es algo que me emociona muchísimo, que sé que a ustedes les va a emocionar todavía más. Y bueno, las cosas se están dando, estamos trabajando muy duro. Vienen cosas muy grandes, así que estén pendientes y gracias por su apoyo. Los quiero.